Alejandra, ¿cómo estás? Estamos festejando esta noche de entrega de diplomas. Bueno, subiste al escenario también, tuviste su lujo. Subí al escenario, entregar como socia de AMRA, estoy contenta, muy contenta. ¿Sabías algo lo que había pasado con el problema con Underground, que se enojaron porque había dos que no estaban nominados? ¿Sabés algo de eso vos? No. ¿Estás al tanto? No, la verdad tuve otros problemitas y no, bueno, no, y no cuando... me enteré. Pero, ah, no, lo de Verónica Llenas, decís. Sí. Ah, lo de Underground. Sí, sí, bueno, pero son reglas del juego, no se puede tardar a todos. Yo estoy de acuerdo también que hicieron unos trabajos maravillosos. Sí. Que tendría que estar. No sé, no estuve en el recuento de votos, así que no te puedo decir por cuánto no entraron. Sí. Pero la verdad que hay muchos trabajos buenísimos durante el año. Yo me solidaricé con Verónica Llenas, porque la verdad que me parece que el trabajo que hice fue maravilloso, pero bueno, es un voto más, como muchos que también me votaron, pero bueno. ¿Vos decís que tenían que estar nominados? Sí, pero bueno, pero para mí ahí, sí. Si me decís cuánto tendría que estar nominado, te doy una lista de 30, sí. No te doy una lista de 3 nada más. Entonces es muy difícil porque bueno, son distintos criterios que utiliza cada uno. Sí. Y por último, saliendo un poco de este tema, pasando a tu vida personal, ¿cómo estás vos personalmente? ¿Tu relación con tu ex marido cómo sigue? Bueno, eso ya terminó, o sea que nada, no hay vuelta atrás, así que sí. Estamos mi hijo y yo con motor antipánico, porque bueno, él quedó, más allá que le dieron 3 años de prisión, es encarcelable, sí. Así que bueno, nada, tratando de seguir la vida. ¿Y cómo es el tema de ver al hijo? ¿Alguien? No puede ver el hijo tampoco. No, por ahora nada. No, sí, tiene, va a tener una reunión con la jueza para poder ver qué era lo que pasa. Y se está preparado psicológicamente. El doctor Becar Varela, que ahora está manejando toda la parte de Nehuen y eso, mi hijo. Y bueno, tengo más tranquilidad. ¿Verdad? Escuché que él no está preparado psicológicamente, algo así habías dicho. Claro, tiene que ver primero eso y después depende de ese estudio. Ah, depende de eso, puede ver al hijo después. No, depende si mi hijo está preparado psicológicamente para ver. Ah, pasa con él. Si él dice que no, hay muchas posibilidades de que no lo vea. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. Bueno, gracias por la banda que me diste y saludos a Levity Show. Perdóname que no entiendo mucho con estos gritos. Sí, me da que con mucha gente empujándose y todo, bueno. Pero muchísimas gracias por estar siempre. Bueno, saludos a Levity Show.tv. Bueno, un beso muy grande y un saludo para todos.